¿Será su arrepentimiento o un atenuante cuando le vayan a dictaminar a él su pena en el caso de este crimen, doble crimen en realidad? Ha consternado mucho no solo a la gente de Ciudad Sandino, sino a todo el pueblo de Nicaragua que un joven a los 18 años sea capaz de matar a su propia madre por algo que parece inexplicable, que por el hecho de tomar un utensilio doméstico para venderlo y seguirse drogando y el reclamo de la mamá sea por eso que la haya matado, aunque él sostiene otras cosas. Pero bien, son tantas hipótesis, lo cierto es que hay un crimen de por medio que confiesa que lo hizo. Vamos a conversar de esto hoy desde el punto de vista del análisis, pero también de la prevención, porque usted nunca sabe si en su casa puede tener a alguien que en realidad pueda quitarle la vida más adelante. A veces de quien menos pensamos, en este caso que iba a pensar la mamá Oli que su propio hijo. ¿Tendrá que ver esto o no con la educación y la crianza de nuestros hijos? No nacemos aprendidos para ser padres, pero podemos apoyarnos en los especialistas. Y hablando de ello, nos acompaña nuestra psicóloga, la doctora Mayela Espinosa, y también nuestro especialista en Derecho, Orlando Palma, él del bufete jurídico de la UPOLI. Bienvenidos a ambos, qué grato que nos puedan acompañar. Y quisiéramos iniciar desde el punto de vista psicológico, doctora. Muchos dirían, yo no le veo la cara, me da miedo su cara, su mirada tiene algo que no es algo... libre, algo limpio, pero ¿tendrá que ver algo con la forma de que lo crió la mamá? ¿Pudo haber algún indicio para decir, mi hijo es un potente asesino o delincuente? Bueno, la verdad es que las circunstancias que mencionan ahí de que la mamá lo abandonó o que lo dio en adopción o algo así, pudieran agravar un trastorno en el niño, en el infante. ¿Por qué? Porque no tiene identidad en ese momento. Puede pensar de que si la persona que lo trajo al mundo y que suponía amarlo, cuidarlo, protegerlo, lo regaló, lo abandonó, ¿qué puede esperar del mundo? Entonces, puede suceder un trastorno antisocial de la personalidad donde él se vuelve, digamos, hostil hacia el mundo. ¿Por qué? Porque él siente que el mundo, el pequeño mundo que suponía ampararlo, para él fue hostil. Lo regalaron, y se deshicieron de él. Y más si hay otros hermanos después de él, hermanos de la mamá, viene la gran pregunta en la persona, ¿por qué me regaló? ¿Por qué no se quedó conmigo? ¿Por qué a los otros sí los crió? ¿A mí no? ¿Qué tengo de malo? Entonces, agravado esto con el consumo de drogas, sí, puede causar trastornos serios en la conducta y en la manera de pensar de la persona, de que ante cualquier cosa, él lo sienta como agresión, y como no hay un apego, un vínculo creado emocionalmente con estos padres, con estos progenitores, obviamente no le dolería causarles una agresión, mucho más la muerte, como en este caso. Él dice que está arrepentido. Pudiera ser que esté arrepentido, pero ya es tarde, porque la vida no se devuelve a la gente con el arrepentimiento. Ya causó un daño, ya causó dos muertes. Aunque esté arrepentido, la verdad es que la misma, el mismo efecto, la misma consecuencia de la droga en su cerebro, a nivel químico, causa tales trastornos en el patrón de pensamiento que puede haberse dejado llevar en el momento por la irracionalidad y luego recuperar, como decimos, la cordura. Pero ya es tarde porque ya lo hizo. Yo me quedé analizando ayer en un medio de comunicación que escuchaba que decían no pudo controlar las drogas. ¿Las drogas se controlan, doctor? No se controlan. No se controlan. Eso es una ilusión querer controlar las drogas. De hecho, el primer paso de recuperación te dice que admitimos que nuestra vida se había vuelto ingobernable a causa de la sustancia que consumí. Entonces, de hecho, no, es ingobernable. Ahora, jurídicamente hablando, es un doble crimen. Él ya tiene la mayoría de edad y confiesa haberlo hecho. La situación de que diga estoy arrepentido, aparentemente no estaba bajo los efectos de ninguna droga. Sí. ¿Cómo es su panorama en este sentido? Sí, buenos días. Bienvenido, Jocely. Doctor Pablo. Buenos días, Oeli. Efectivamente, esto pues, trastorna la sociedad, como bien lo decía usted. Trastorna porque nos encontramos ante un delito que atenta contra lo más sagrado desde cualquier punto de vista, desde el punto de vista moral, ético, sociológico, psicológico y obviamente jurídico. El bien más preciado es la vida y ese bien es el que se ha visto afectado hasta su máximo extremo, que es provocar la muerte. ¿Cuál es el panorama jurídico de este muchacho? Él estará siendo condenado por dos delitos gravísimos, que son parricidio y asesinato. Ambos delitos tendrían que ser penalizados en su máxima proporción, por cuanto concurren agravantes, y por ningún lugar veo que concurra un atenuante. Atenuante desde el punto de vista jurídico, fíjate. El arrepentimiento, como bien lo decía, es un estado emocional.
que no tiene efectos jurídicos. Desgraciadamente para este muchacho, pues, que esté arrepentido no le va a provocar en el ánimo del juez o en el ánimo de la juez que lo vaya a juzgar, que entiendo será la misma Karen, la doctora Karen, que vimos hace poco en el documental, no va a inspirarle en ella ningún tipo de conducta como para decir voy a atenuarle la pena. Esto no, probablemente lo único que pueda jurídicamente ir en favor de él es que hizo, lo que hizo, pues, se llama técnicamente el admitir los hechos para que su defensor pueda establecer un resquicio de posibilidad de que se pueda aminorar. Pero su panorama jurídico es tan grave que no solo estamos hablando del parricidio, que lo penaliza el 139 del Código Penal, o el asesinato del 130 del Código Penal, y hablo de los extremos, es atroz. Estamos hablando de que también concurren conductas de concurso real, de delito. Ahí hay un delito continuado también. Y sobre todo que él, después de eso, concurren más bien lo que llamamos las atenuantes más graves, que es alevosía y ensañamiento. Imagínate que después de que ocurre eso, y alevosía y ensañamiento, para los que no lo sabemos, porque no somos técnicos tal vez en esto, quiero explicar, esas son las máximas agravantes dentro de este tipo de delito. ¿Me explico? Y además, ¿por qué lo digo? Porque es que él no solo comete el delito, no solo mata a su mamá y mata al compañero de su mamá, sino que después, en un intento por ocultar lo que ha hecho, procede a quemar los cuerpos, echarle combustible, y luego para hacer más combustible, la gasolina, le echa ropa, trapos, para que arda con mayor celeridad. Es decir, él estaba, y en esto pues yo tengo que ser abogado, y respetar el criterio del especialista, porque tengo que ser abogado. Sí. Debo pensar que él estaba en sus cinco sentidos, estaba claro que había cometido un delito, estaba claro que iba a ser perseguido por la ley, y estaba tratando de ocultar en lo más que pudiese el delito que había cometido. Esta es la situación, ese es el panorama jurídico, material, que se cierne sobre él. A menos de que yo pueda entender, por supuesto que sí lo entiendo, porque también tengo estudios de sociología, entiendo que obviamente este muchacho es una mente trastornada. Pero bueno, se rebasó el vaso que podíamos tolerar, y la sociedad lo que tiene es que imponerle una pena. Las penas aquí son gravísimas, son de 30 años por parricidio, 30 años por asesinato, y si se establece que hay concurso real y delito continuado, podrías enfrentar hasta el triple de la pena máxima. Cuando yo hablo de estas cosas, quiero dejarlo claro, porque de repente van a decir, ese abogado es mentiroso, porque aquí en Nicaragua la pena máxima es de 30 años. Pero para efectos penales, para efectos técnicos jurídicos, la jueza perfectamente puede decirle, lo impongo la pena de 90 años. Porque aunque 30 por 3 es 90. Aunque por constitución, él solo va a poder cumplir 30 años. Pero en el expediente, para efectos de memoria jurídica, va a quedar establecido que él va a cumplir 90 años, que su pena, perdón, impuesta, el castigo que le impone la justicia penal, desde el punto de vista puede jurídico, ser de 90 años. Se está actuando y aplicando la ley. Es decir, él llegue, imagínate que cambiara la constitución un día de esto y él tenga los 90 años en el expediente. Y la cumpliría. Vamos a elevar las penas, pues la va a cumplir. Aunque en esto entremos a discusiones, pues, si es retroactivo, si no, pero estoy estableciendo un marco general de conducta, sí, ¿verdad? Sí, prescribe o no la claro. Lo verdaderamente preocupante en estos casos también es que he visto muchos casos de violencia donde son precisamente, como en este caso, los hijos quienes ofenden, quienes golpean y maltratan de cualquier manera a su papá, a su mamá, a sus hermanos, a todos sus semejantes. Y a veces somos tan tolerantes con el ánimo de querer ayudarles y de que en realidad se puedan reinsertar de alguna forma a una vida normal, una vida digna, una vida sin droga. Pero esto nos puede poner en riesgo. Quiero sus recomendaciones dirigidas a cuando nosotros debemos actuar de una forma diferente, cuando ya podemos identificar en el perfil del sujeto que en realidad ya representa una amenaza para nosotros, y legalmente también qué se puede hacer. Esto me lo responde después de una llamada que hay en este momento. Buenos días, adelante, ¿le escuchamos? ¿Aló? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Adelante, ¿le escuchamos? Bienvenida. Bien, gracias. La verdad que yo, viendo las noticias últimamente, veo que lo que está pasando es que hay mucha procreación de hijos sin responsabilidad paterna. Y yo creo que en esto el Ministerio de la Familia, junto con las autoridades, deben de tener un papel importante, no solo en
como una protección al niño, sino también a los que se vuelven padres. Ahora bien, este es el otro punto. De nada sirve que encierren a una persona en la calle si no hay un seguimiento psicológico, porque al final cuando este individuo sale, viene a ser un problema más fuerte para la sociedad. Como ejemplo tenemos los dos policías que fueron baleados en el barrio San Luis y que el que murió era un ex policía con mucho conocimiento y que mientras estuvo preso, las cosas estuvieron calmadas. Una vez que salió, tenía apenas 5 meses de haber salido, y mire lo que pasó. Creo que aquí las autoridades tienen que reflexionar que hay una situación muy crítica en nuestro país, pero sobre todo algo muy importante. El hombre que no busca de Dios se pierde, porque estamos vacíos, porque no hay algo que frene tu conciencia. Porque la única persona que puede frenar la conciencia del individuo, del ser humano, es Dios. Muchas gracias, buenos días. Qué acertadas sus palabras, sí, yo creo que muy, sí. Muy acertada. Realmente estábamos hablando fuera de cámara con el licenciado que nos estamos enfrentando a un deterioro serio de los valores en la sociedad nicaragüense y en el mundo entero, porque la verdad es que esto no está sucediendo solo en Nicaragua, está sucediendo a nivel mundial. Cada segundo suceden crímenes atroces en todos lados. Y lo que ella decía muy bien es la responsabilidad paterna, materna, porque realmente estamos viendo niños, criando niños, jóvenes que traen niños no deseados, sin el concepto, sin la responsabilidad, sin la mera noción de lo que significa traer una vida al mundo y educar a esa vida para ser una persona de bien para la sociedad, que no estamos devolviéndole a la sociedad delincuentes, asesinos, ladrones, adictos que pueden robar o hacer fechorías en su casa o contra la misma familia, porque los estamos educando bien. Entonces, muchas veces en realidad hay un bache ahí de formación. Hay, digamos, escuelas para padres que pueden enseñarle a los jóvenes que son papás, que son tempranamente papás, cómo educar, cómo ejercer disciplina con amor, cómo formar en valores a sus hijos en el hogar, porque nadie nace aprendido, como bien decía Odili. Entonces, pero se pueden hacer campañas de educación a los padres, incluso desde el Ministerio de la Familia, como un apoyo, digamos que pudieran hacer un curso obligatorio, por decirlo así, pues, para poder certificar que por lo menos estos padres están documentados o certificados en ciertas pautas de crianza básica para poder llevar adelante la vida de estas criaturas.